El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, continuando con las actividades de celebración de nuestros 10 años, les da la más cordial bienvenida al seminario El futuro de las concesiones carcelarias en Chile. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señor Luis Cordero, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Felipe Larraín, Director de CLAPES UC, profesor titular de Economía de la Universidad Católica y exministro de Hacienda. Saludamos también a quienes nos acompañan en este seminario. Señor Miguel Ángel Cornejo, jefe de Unidad de Concesiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor Leonardo Daneri, presidente COPSA AG. Señora Sandra Ponce León, profesora de Derecho UC y miembro de las Comisiones Arbitrales de Concesiones de Obras Públicas. Señor Juan Manuel Sánchez, Dirección General de Concesiones del MOP, y señor Hernández Solminiak, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, profesor titular de Ingeniería UC y ex ministro de Obras Públicas y Minería. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades tanto del sector público como privado, a quienes nos acompañan en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos están siguiendo vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Quiero saludar especialmente a todos los que nos acompañan aquí, a quienes nos están acompañando también vía streaming. Bienvenidos todos. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a nuestro seminario de CLAPES UC en este señero Salón de Honor de nuestra querida Universidad Católica. Además, en la celebración de los 10 años de CLAPES UC. En esta oportunidad, el tema es el futuro de las concesiones carcelarias en Chile. Agradezco sinceramente su presencia hoy, ya que su participación refleja un compromiso genuino con la búsqueda de soluciones efectivas y sostenibles para nuestro sistema penitenciario. Quiero dar un saludo especial al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, que nos acompaña, quien hará una presentación sobre la política que el Gobierno está impulsando en este tema. También saludamos a doña Sandra Ponce de León, profesora de Derecho UC y miembro de las Comisiones Arbitrales de Concesiones de Obras Públicas. A Miguel Ángel Cornejo, jefe de la Unidad de Concesiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A Leonardo Daneri, presidente de COPSA AG, y a Juan Manuel Sánchez, director de Concesiones del MOP. Ellos participarán en un panel que moderará el profesor titular de Ingeniería UC y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, don Hernán de Solminiak. La situación de la seguridad y las cárceles en Chile es compleja y multifacética, afectada por problemas de sobrepoblación, violencia y déficit de infraestructura. El sistema penitenciario en Chile enfrenta una crisis de hacinamiento severa, lo que dificulta la implementación de políticas de reinserción para los reclusos y aumenta los conflictos dentro de las cárceles. Para mitigar esta situación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha anunciado que construirá una nueva cárcel en Santiago. Ayer lo escuchaba, ministro, en una entrevista radial, y el desafío que usted plantea es enorme. Cito cifras suyas. La capacidad de nuestras cárceles es de unos 42.000 reclusos y la población penal es de 57.000. Solo en dos regiones del país hay capacidad de recibir más presos, en una de ellas al 94%, o sea, realmente hay capacidad en una región del país. Frente a esto, o invertimos en cárceles o no podemos encarcelar más personas. Lo último equivale a dejar de lado la lucha contra la delincuencia. Y según todas las encuestas, este es el principal problema que aqueja y preocupa a los chilenos. Nos encontramos entonces en un momento crucial para Chile en esta materia.
La administración y gestión de nuestras cárceles es un tema que requiere atención urgente. Las concesiones carcelarias en particular han sido objeto de intenso debate y análisis en los últimos años. ¿Ahí? Ya. Okay. Que a veces sale un poco profunda tal, cuando nos afecta, pero... Bien, la participación del sector privado en la gestión de cárceles ha demostrado ser un tema complejo, pero ha mostrado que es un aliado muy importante para enfrentar el crecimiento de la infraestructura necesaria, no solo por su aporte en el financiamiento, sino también en la gestión, materialización y mantención de las cárceles. Este seminario pretende ser un espacio para el intercambio de ideas, la discusión informada y la búsqueda de caminos innovadores para mejorar las condiciones y el funcionamiento de nuestras instituciones penitenciarias. Nos propusimos analizar y evaluar el sistema de concesiones carcelarias en Chile, identificando sus logros, desafíos y áreas de mejora, con el fin de proponer soluciones innovadoras y sostenibles que optimicen la gestión penitenciaria. Queremos promover un sistema penitenciario que sea más eficiente y amplio, pero también humano y respetuoso de los derechos humanos. Hoy reunimos a expertos en diversas áreas, académicos, profesionales del derecho, representantes del sector privado y funcionarios públicos. Esta diversidad de perspectivas es fundamental para abordar los desafíos que enfrentamos desde una óptica integradora y holística. Espero que este seminario sirva como un catalizador para nuevas ideas y colaboraciones y que juntos podamos avanzar hacia un sistema penitenciario con mayor capacidad, más justo, humano y eficiente. A su vez, un sistema que nos permite enfrentar de manera más efectiva el aumento de la delincuencia que vive el país. Los invito a participar activamente en las discusiones de hoy, a compartir sus opiniones y experiencias y a trabajar conjuntamente para construir un futuro mejor para nuestras cárceles y para la sociedad en su conjunto. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, a entregarnos su presentación. Bien, muy buenos días a todas y todos. Trataré de ser riguroso con el tiempo y por lo tanto... De igual modo, probablemente quiera focalizarme en algunos aspectos del total de la presentación y no de todo. No sé si la presentación está disponible. Pero mientras está disponible, quiero contar algo que Felipe nos ha contado y es el origen de este seminario. Era mayo más o menos, principios de mayo, y Hernán escribió una columna en el diario refiriéndose que la solución del sistema penitenciario del cual nosotros veníamos hablando hace un rato en el Ministerio, era el sistema de concesiones. Entonces yo le escribo a Felipe, no reclamando por Hernán, por cierto, a quien conozco hace un tiempo, le dije, dado que es Clapes, ¿por qué no te cuento que en el Ministerio estamos haciendo cosas? Estamos trabajando en el plan de infraestructura penitenciaria. Entonces Felipe me dice, hagamos un seminario, entonces hagamos un seminario y acá estamos. Eso es esencialmente la historia del origen de esta discusión. Pero la conversación con Felipe y con Hernán me permitió en algún sentido también diagnosticar dos cosas. La primera, aquella que tiene que ver con cuánta falta de discusión nos hace sobre la participación público-privada en el sistema penitenciario y entre otras cosas por lo que pareciera ser muy evidente que hay veces de lo cual no quisiéramos hablar. Y es que el vínculo entre el Estado y el sistema de concesiones en materia penitenciaria no comenzó muy bien en su primera fase, en el fondo, ¿no? Los datos, sin embargo, revelan, en algún sentido, que hemos mejorado en lo sustantivo, pero yo creo que hay una evidencia que yo creo que permitiría mostrar el momento en que nos encontramos. La semana pasada se cerró la recepción de ofertas de la primera licitación en el sistema de concesiones de cárceles
después de 15 años. ¿Sí? Sin embargo, el desafío que tenemos, yo no sé si puedo ver la presentación. El desafío que tenemos es significativo, ¿no? Y algunas cosas que yo creo conveniente adelantar. La primera es algo que ya ha señalado Felipe, que creo que es conveniente tener presente, es cuánta es la cantidad de personas sobre la cual ha aumentado el sistema penitenciario chileno. Entre diciembre del 2021 y junio del 2024, un poco más de 24 meses, el aumento de las personas privadas de libertad ha sido del 44%. No existe un aumento equivalente en el sistema penitenciario chileno. El periodo anterior, donde el sistema institucional chileno tuvo un aumento significativo de personas privadas de libertad, fue entre el año 2005 y el 2010. De hecho, era la etapa de implementación de la primera fase del sistema de concesiones de cárceles, que estaba asociado, en algún sentido también, a la implementación de la reforma procesal penal. Entre el 2005 y el 2010, el sistema institucional chileno, la reforma, procesó una cantidad significativa de casos en el sistema y, por lo tanto, aceleró la cantidad de personas que ingresaban al sistema de enjuiciamiento criminal. En ese periodo, aproximadamente, el número de plazas penitenciarias en el sistema institucional chileno era alrededor de 35.000. Al inicio de la primera administración del presidente Piñera, entonces el sistema institucional tenía en nuestro sistema cerca de 53.000 personas privadas de libertad. La mayor cantidad de personas privadas de libertad la tenemos en la actualidad hoy. Pero quiero que ustedes dimensionen el impacto de lo que tenemos. Entre diciembre del 2021 y junio del 2024, hemos aumentado en un 44% el número de las personas privadas de libertad. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Y es una magnitud muy significativa en varios ámbitos. El primero, de un punto de vista de derechos humanos, que pareciera bastante evidente, ¿no? La sobrepoblación genera condiciones de deterioro de las personas al interior de sus establecimientos, no solo de ellas, sino que también de sus funcionarios. La consecuencia de eso, a su vez, es que la pena que una persona debe cumplir dentro del sistema de enjuiciamiento criminal se ve agravada por el hacinamiento. La segunda es una dimensión de seguridad. El establecimiento de un régimen penitenciario con sobrepoblación genera condiciones estructurales e incentivos bien elementales para que organizaciones criminales recluten personas con cargo a fondos fiscales. Y eso provoca un tercer aspecto que es clave, y es que el propósito sobre el cual está construido un régimen penitenciario, y es que las personas que enfrentan un sistema de enjuiciamiento criminal cumplan las sanciones que deben hacerlo dentro de un establecimiento penal, tengan menores probabilidades de reinserción. Entre otras cosas, porque en la medida que el sistema penitenciario tiene sobrepoblación y está hacinado, entonces las probabilidades de tener políticas de reinserción en su interior son extremadamente bajas. Pero hay un cuarto factor que es muy relevante. Y que para que funcione adecuadamente el sistema de enjuiciamiento criminal, para que el Estado de Derecho sea creíble en relación al hecho de que si una persona que ha cometido un delito va a recibir una sanción y va a ser encarcelado, entonces el funcionamiento del sistema penitenciario tiene que ser óptimo. O por lo menos, creíble. Un sistema penitenciario con hacinamiento y sobrepoblación hace menos probable que se cumpla ese objetivo. De lo que estoy hablando, ni siquiera es de lo que solamente está enfrentando Chile. Ese es el problema, por ejemplo, que está enfrentando Reino Unido en la actualidad. El traspaso del gobierno conservador al gobierno laborista, lo que ha provocado como evidencia, es la sobrepoblación de su sistema penitenciario y de las decisiones que tiene que adoptar el gobierno británico en estos momentos, es si suspende la aplicación de penas cortas, porque es imposible recibir más personas en el sistema penitenciario. O sea, de lo que hablamos al final del día no es simplemente de cuántas personas existen en un centro penitenciario, es de la credibilidad del sistema de justicia, es de la racionalidad del Estado de Derecho y al final del día, en las condiciones en las cuales nos desenvolvemos en un tema de seguridad pública.
Y por eso, el no haber ejecutado obras esenciales para el país, una de ellas, la infraestructura penitenciaria durante los últimos 15 años, en momentos de estrechez como los que tenemos ahora, se transforma en un problema grave de política pública. Creo que esto es un buen ejemplo para que todos internalicemos las consecuencias que provoca el obstaculizar el desarrollo de infraestructura esencial. Porque tal como yo he dicho estos días, y Felipe lo recordó, en situaciones de esas características los países tienen tres alternativas. O deja de enviar gente a la cárcel, lo que es poco probable, o construye plazas penitenciarias a un nivel de velocidad distinto al que lo ha hecho, o aplica ley de indultos generales, lo cual también implica desacreditar el sistema de justicia. Y yo prefiero que sobre este punto hablemos con total transparencia y honestidad. El problema no es si construimos una cárcel en Santiago o no. El problema no es si ampliamos Santiago 1 o no. Es cómo ampliamos el sistema penitenciario en su totalidad. Construir una cárcel no hace la diferencia. Ampliar la red del sistema penitenciario sí hace una diferencia. Y por eso, cuando uno ve el desarrollo de lo que ha pasado en los últimos años, que creo es consecuencia que tengamos presente, el plan de concesiones, como bien sabe, comienza el año 2000, con cuatro grupos de los cuales no construimos todas las cárceles. Hasta el día de hoy, la segunda cárcel importante para la región metropolitana, que es Santiago II, no se construye. El sitio está comprado, que es la zona de Tiltil, el año 2010, pero el Estado nunca ha podido edificar en ese lugar. Una sanción elemental es, no hay agua. Pero como ustedes bien saben, la primera etapa del sistema de concesiones tuvo un conjunto de inconvenientes que se transformaron, entre otras cosas, en un fenómeno de litigación nada menor. Eso implicó una desaceleración de lo que implicaba una investigación intensiva, una reforma a la ley de concesiones, y por lo tanto la administración, la primera administración de la presidenta Bachelet, además de enfrentar ese problema, enfrentó la eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal que se estaba bien implementado en el año 2005. Mayor cantidad de personas condenadas en menor tiempo. La primera administración del presidente Piñera entonces recibió un sistema penitenciario con 53.000 personas privadas de libertad, un sistema de concesiones que estaba empezando, entregando algunas cárceles, sujeto a una gran litigiosidad y una reforma a la ley de concesiones que todos bien conocen quienes están acá presentes. Esa administración además enfrentaba un segundo problema, y es que el terremoto de ese año derrumbó varios penales. La primera administración del presidente Piñera, y particularmente el gran trabajo que hizo el exministro Bulnes de tratar de mirar esto de un modo distinto, implicó redensificar varios establecimientos penales, pero tuvo aparejado una tragedia, que fue la tragedia de San Miguel. Por estas coincidencias de la vida, la sentencia de la Corte de Apelación en el caso de la cárcel de San Miguel se ha resuelto estos días, y los familiares, más de 300, han obtenido indemnizaciones a su favor, condenando al fisco, entre otras razones, por el hacinamiento del sistema carcelario. La forma en que se llevó a cabo implicaron, claro, la ampliación de cuatro, pero como ustedes bien saben, algunos de esos penales no se desarrollaron por el sistema de concesiones, sino que por el sistema de obras públicas. El caso de La Laguna es el mejor ejemplo, y que se ha licitado recientemente su operación. Cuando entre en funcionamiento a finales de este año, esperemos que así sea, desde que se inició ese proceso hasta que entre en operaciones, van a haber pasado 17 años. La segunda administración de la presidenta Bachelet tuvo una incidencia no menor desde el punto de vista de la agenda de seguridad, porque se aplicó y se dictó la agenda corta 2 el año 2016. Esa agenda disponía de una norma específica, el artículo primero transitorio, que mandataba excepcionalmente al Ministerio de Justicia a desarrollar planes de infraestructura carcelaria, de ampliación y de cárceles entre ese año, junio del 2016, a enero del 2020. Era una autorización excepcional que eximía y regulaba o limitaba determinado tipo de trámites. Estaba sujeta además, ¿no?, a control del Congreso, específicamente de las comisiones de constitución de la Cámara y del Senado.
¿Por qué me permito explicar esto con cierta detención? Porque la agenda corta fue dictada con un propósito deliberado: aumentar el número de personas privadas de libertad en relación a determinado tipo de delitos. ¿Se ejecutó la norma transitoria de la ley Agenda Corta 2? La respuesta es no. ¿Se construyeron los nuevos penales a los cuales estaban mandatados en Valparaíso, Biobío y Santiago? La respuesta es no. Sin embargo, el sistema siguió encarcelando personas, tuvimos crisis, hubo priorización de políticas públicas distintas. La segunda administración del presidente Piñera trató de abordar un plan de infraestructura de 10 años con adecuar un par de cosas, sin embargo la pandemia lo que hizo esencialmente fue redestinar fondos públicos. Esta es, en breve, la historia de por qué no hemos crecido en el sistema de infraestructura penitenciaria. Y por cierto, esto explica que el shock de personas que han ingresado al sistema penitenciario, el crecimiento en el 44%, como nunca ha sido en tan poco tiempo en nuestra historia reciente, hace que el sistema no tenga capacidad para poder absorber esas personas. Eso explica que el Estado de Chile hoy día esté pagando alrededor de cerca de 21.000 millones de pesos por sobrepoblación en el sistema de concesiones. En que trasladar personas de cárceles concesionadas a cárceles tradicionales para efectos de no pagar ese sobreprecio se está transformando en un problema de seguridad y en un imposible. Entonces tenemos un problema muy serio. Y la única manera de abordar razonablemente bien esto es abordando una política penitenciaria que trate de integrar todos los elementos, ¿no? Por cierto, el plan de infraestructura está construido sobre la base de que el país no tenga un diseño de su infraestructura penitenciaria mirando décadas, una década, sino que esté estructurado sobre la base de los impactos que tienen las reformas legislativas del Congreso. Por estos días, yo he tenido que ir muchísimo al Congreso a explicar la situación del sistema penitenciario con algún nivel de detalle en sesiones que han sido secretas. Uno de los aspectos, que por cierto yo lo he dicho públicamente, así que no estoy revelando nada en particular, es que el Congreso suele aprobar leyes que aumentan penas y reducen beneficios sin internalizar el impacto que tiene en el sistema penitenciario. Eso tiene consecuencias que son bien significativas, porque el deterioro de esa infraestructura tiene efectos en seguridad de un modo muy evidente. Las consecuencias de seguridad ya no solo tienen que ver con lo que ocurre dentro de los establecimientos, sino que lo que ocurre fuera de los establecimientos. Y por cierto, por la composición del tipo de población penal que nosotros hemos tenido también en estos últimos 24 meses, que hace que el tipo de delito que estén ingresando sea distinto y que por lo tanto el tipo de requerimientos al interior de los establecimientos penales y fuera de ellos también sea distinta. Eso explica, por lo tanto, mirar la función penitenciaria de un modo distinto, y además aproximarnos a reinserción de un modo también distinto. Yo vuelvo a insistir, si uno quiere garantizar seguridad pública en el largo plazo en el país, no basta simplemente con encarcelar personas. Es necesario romper los circuitos que llevan a la reincidencia. Y eso supone garantizar políticas públicas efectivas en reinserción. Y la reinserción no es solo una obligación del Estado, es una obligación de la sociedad en su conjunto. No puede quedar la reinserción en manos simplemente de creer hacer algunas cosas dentro de un establecimiento penal a cargo del Estado, de Gendarmería o de algunas organizaciones de la sociedad civil, mientras las universidades no participan y mientras la empresa prácticamente se encuentra ausente. Pero eso sería objeto de otro seminario, de otra discusión. ¿Qué tienen que ver estos cuatro aspectos en relación al sistema de concesiones? Bueno, yo voy a tratar de resumir en los pocos minutos que me quedan brevemente estos aspectos. Recuerden que el modelo de cárceles concesionadas está estructurado en cinco ejes centrales, ¿no? La infraestructura, la externalización de servicios, el financiamiento, el control y la administración. Yo creo que alguna de estas cosas las van a ver en detalle en el panel y quiero pasar rápidamente sobre ella porque me quiero detener en otras cuestiones centrales. En infraestructura, los estándares de diseño eran relativamente conocidos.
a partir de esos modelos en donde nosotros comenzamos segmentaciones al interior de establecimientos, lo cual es extremadamente relevante para el modelo de concesiones que estamos desarrollando en la actualidad. Además, estándares de diseño que estaban vinculados a modalidades concretas y específicas de las cuales nosotros hemos aprendido bastante. Y si ustedes recuerdan la estructura básica sobre la cual estaban pensadas la externalización de servicios, que en algún sentido también implicaron, yo creo que a ratos de un modo equivocado de cómo pusimos algunos de estos aspectos, estoy hablando del Estado en general, servicios básicos vinculados a esas materias, ¿no? Mantención, infraestructura, equipamiento estándar, equipamiento de seguridad y servicios penitenciarios, donde el gran debate estuvo vinculado y ha estado vinculado a reinserción social, que son parte de los aspectos que nosotros hemos ido ajustando para esta última etapa. ¿Y por qué es tan relevante? Porque creo que yo me detendría en esto, que probablemente van a conversar en detalle ya en el panel, que nosotros en el Ministerio identificamos como cuatro grandes generaciones de concesión en términos de estándares. La primera que viene del primer grupo de licitaciones, de los grupos 1, 2 y 3. La segunda que viene de las licitaciones adicionales que se hicieron para habilitación y operación del grupo 2. La tercera que viene de la administración del presidente Piñera luego de la crisis del 2010, que fue densificación, los casos de los grupos 1 y 2. Y la cuarta, que es, yo me detendría esencialmente en aquel modelo planteado para la licitación de La Laguna, cuyas ofertas se recibieron la semana pasada. En el fondo, ¿no? Que yo diría que hemos aprendido mucho en infraestructura, en diseño, cosa que nos costó mucho al inicio, estoy hablando como Estado en el sistema de concesiones, y hemos aprendido probablemente mucho de eso en términos de estandarización y no hemos dado cuenta, ¿no?, que es muy relevante en torno de, al nivel de la operación. Entonces, estos nuevos estándares, sobre los cuales hay algunos de ellos, los cuales me voy a referir. Financiamiento quiero pasar rápido porque me quiero concentrar en los cambios del modelo, ¿no? Los cambios del modelo están centrados fundamentalmente en hacernos cargo de la realidad actual. Uno tiene que ver con módulos de máxima seguridad, principalmente vinculados a organizaciones criminales. Esto tiene que ver con la ampliación de recintos y nuevos recintos. Sobre este punto, a mí me parece relevante destacar un aspecto. El presidente de la República, de su cuenta pública del 2023, ya ha anunciado cuánto es el número de plazas. Nosotros, más o menos, en el plan de infraestructura estamos generando 12.000 plazas. Estamos duplicando prácticamente a aquellas que están vinculadas a máxima seguridad. Y tal como lo señaló el presidente, pero también como nosotros lo hemos señalado explícitamente, no hay forma de abordar esto sin el sistema de concesiones. Es más, todo el sistema de ampliación está pensado exclusivamente sobre la base del funcionamiento del sistema de concesiones. Yo sé que la discusión pública estos días ha estado sobre la instalación y la ampliación de un establecimiento penitenciario en Santiago, pero es que la discusión no es ese establecimiento penitenciario. Es que la discusión es cómo actuamos de un modo eficaz en un tiempo oportuno para hacernos cargo de esa sobrepoblación que tenemos en la actualidad. Y en consecuencia, la pregunta es, ¿somos capaces de sostener esa ampliación con las reglas actuales del régimen de permisología? Y yo me hago cargo de mis dichos, no somos capaces. Mientras el inicio del sistema de concesiones, más o menos nos demoramos 6-7 años entre el inicio y la entrega, hoy, en la última fase, nos podemos estar demorando entre 17 y 18 años. No hay sistema de infraestructura penitenciaria que sea capaz de resistir esos plazos. Y no hay urgencia como la que estamos enfrentando que sea capaz de enfrentar esos plazos. Y yo creo que esto es bien relevante, porque hay uno de los aspectos que yo creo existe conciencia, es la urgencia que necesitamos en abordar eso. E insisto, eso no es un recinto penal, es la red de la infraestructura penitenciaria basada esencialmente en el sistema de concesiones. No hay otra manera que en la actualidad nosotros podamos abordar el déficit que tenemos en la actualidad. Porque si no, tenemos que enfrentar ese dilema lacerante de qué hacemos con la sobrepoblación y el hacinamiento dentro de los establecimientos penales.
La segunda tiene que ver con estructuras diferenciadas para mujeres. El número de mujeres privadas de libertad en el país ha ido creciendo sustancialmente. Hoy día es el 8% de la población. El país ha avanzado, particularmente esta administración, en una política penitenciaria específica para el caso de mujeres. El diseño de los centros penitenciarios históricamente han sido diseñados para hombres. Los diseños para centros penales femeninos sustancialmente distintos. Esa es la experiencia que nosotros estamos teniendo en el caso de Arica. Tecnologías de seguridad con bloqueo de señales, de modo que han sido licitadas en la actualidad, no como fueron licitadas originalmente. Esto tiene con un tipo de tecnología que ya probablemente ustedes ya conocen. Y esta es más o menos la magnitud de el trabajo, que es aquí donde yo probablemente me quiero quedar. Este es el modelo de cuarta generación del cual hemos venido hablando para el sistema de concesiones. Si ustedes ven, todos los recintos penitenciarios que están ahí, hasta estos últimos, todos estos descansan en la relicitación o en la ampliación de esos establecimientos. Y si ustedes miran la proyección de los aumentos proyectados que ha anunciado el Ejecutivo, y por eso me llamaba Felipe en su oportunidad, ¿no? Y Hernán. Pero si todo lo estamos proyectando con el sistema de concesiones. Si ustedes lo ven, no hay forma que nosotros podamos ampliar el número de plazas en el sistema penitenciario si no es a través del sistema de concesiones. El tema es el plazo, y yo sé que esa es una pregunta que tenemos que enfrentar. Y por eso el presidente de la República ha sido bien explícito a propósito de determinado tipo de ampliaciones, a que necesitamos un proyecto de ley específico que nos permita abordar la permisología para esos proyectos. Hemos resuelto en parte, a propósito de ampliaciones que están en centros urbanos, un dato que yo creo que también es importante, de los 81 establecimientos penitenciarios que tiene Gendarmería, 70 están en centros urbanos. 70 sujetos a planos reguladores. No es uno, 70. Y el desafío adicional que tenemos, bueno, en el caso de Talca, es la adjudicación para que entre en operaciones a final de año, y esto, y su plazo, esos 17 años, yo creo que son muy relevantes no olvidarlos, pero también está el desafío de Copiapó y Calama, que además como cumplen como este estándar que pareciera ser como parte de la sobremesa, no construyen una cárcel en el desierto, como si fuera tan simple. Pero yo solo les quiero contar que en el caso de Calama y Copiapó estamos pudiendo licitar entre el segundo semestre de este año, Copiapó, y el primer semestre del próximo, Calama, precedido, en el caso de Copiapó, de 2012 hasta hoy. O sea, vamos a licitar, después de 12 años, asociado entre la selección del terreno y el diseño. Y en el caso de Calama, del 2015 hasta hoy. O sea, quiero llamar la atención sobre este punto. Porque si queremos hacernos cargo en serio de las dimensiones que están vinculadas al sistema penitenciario, a la seguridad, a la reinserción y sobre todo a la credibilidad del sistema de justicia, ¿no? La ampliación de esas plazas, no de una cárcel, sino que la ampliación del sistema requiere una atención en torno a la gestión de esos procesos que es distinta a la como la hemos diseñado hasta hoy. Yo me quedaría hasta acá, y solo que me quedaría con un pequeño mensaje final. En materia de reinserción hemos aprendido bastante, y los concesionarios creo que también. Y una de las cosas que aprendimos es que la reinserción, la gestión de la reinserción es más eficaz en manos de Gendarmería que en manos del concesionario. Y el concesionario cumple un rol, pero que más bien es un rol de apoyo a la reinserción. Parte del modelo de esta cuarta generación en el sistema de concesiones tiene que ver con tratar de hacer ese ajuste. Un ajuste que, por lo demás, hemos conversado y dialogado con los concesionarios. Y yo creo que también permitirá, ¿no?, ir tratando de derribar algunos mitos y algunas objeciones que a ratos se suelen mirar sobre el sistema de concesiones en el sistema penitenciario. Eso. Muchas gracias.
Ahora daremos inicio al panel de conversación, el que será moderado por Hernán de Solminiak, miembro del Comité Ejecutivo CLAPESUC, profesor titular de Ingeniería de la Universidad Católica y exministro de Obras Públicas y Minería. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Luis Cordero, Miguel Ángel Cornejo, Leonardo Daneri, Sandra Ponce León y Juan Manuel Sánchez. Muy bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, señor ministro. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por los panelistas que hayan sido presentados. Así que muchas gracias. Obviamente, el ministro hizo su presentación y nosotros vamos a comentar su presentación. Así que, por lo tanto, lo liberamos de participar con nosotros aquí en el panel. La verdad que el tema de las concesiones carcelarias es un tema muy importante. El ministro ha dado la visión histórica del sistema carcelario y la demanda que tenemos de infraestructura para poder atender todo este tema. Así que tenemos el desafío de cómo ayudar en esta alianza público-privada a este desafío tan importante, que es darle seguridad, derecho, cuidado con los derechos humanos, para que las personas que están privadas de libertad puedan cumplir las condenas que el sistema de justicia les da. Así que tenemos este panel entonces para poder conversar sobre este tema. Ya presentamos a los cuatro panelistas, así que le agradezco enormemente a cada uno de ustedes. Y la estructura que tenemos básicamente va a ser unos 5 minutos de comentario de cada uno de ustedes y después interactuamos con las preguntas que nos puede llegar del público, si no, por cierto, yo tengo varias preparadas aquí para poder ayudar, digamos. Así que, muchas gracias. Así que, partamos. Leonardo. Bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera partir comentando una anécdota. Hace unos días atrás, me llamó un periodista para... ¿Se escucha o no? Sí. Me llamó un periodista para preguntarme la opinión de COPSA sobre un problema que había en una autopista. Y me dice el periodista, yo ya tengo la versión del Ministerio de Obras Públicas y me gustaría la versión de ustedes para hacer la comparación. Entonces le dije al periodista, usted parte de un error conceptual. Nosotros no somos otra parte, somos la misma parte. Somos socios del Estado en la generación de infraestructura que el país requiere para su desarrollo. Así que le hago la aclaración porque lo que nosotros estamos ayudando al Estado a hacer son bienes nacionales de uso público, de propiedad del Estado, y nosotros contribuimos con el financiamiento, el diseño, la operación y la mantención. Entonces el periodista me dijo, lo entiendo, entonces no es necesario que le pida su opinión, la tengo clara. Quiero destacar este punto porque creo que lo que se está poniendo en relevancia en esta reunión es justamente las bondades de la participación público-privada en la generación de infraestructura. Y quiero destacar al ministro Luis Cordero, que ha comprendido muy bien las razones por las cuales falló el sistema de concesiones en lo que respecta a cárceles hace 15 años atrás. Y falló básicamente por una falta de coordinación entre los ministerios sectoriales que estaban involucrados. No vale la pena darle más vueltas a eso, que eso en parte explica más otros factores, sin duda, que ahora tengamos esta déficit que estamos teniendo. Por eso quiero poner en valor, agradezco al ministro de haber iniciado conversaciones con COPSA desde el año pasado para ver la disposición del sector privado a trabajar en esta área y empezar a explicarnos lo que él tenía pensado, que obligaba a una coordinación muy completa con el MOP, que también se puso a disposición, y eso va a evitar los problemas que hubo en su época en lo que nosotros llamamos concesiones de segunda generación, que son aquellas en que hay más de un ministerio sectoral involucrado. Lo mismo es válido para el sector salud, en que también el Ministerio de Obras Públicas ha corregido la coordinación con el MINSAL y también hemos avanzado mucho en eso.
Entonces, eso es lo primero que quiero poner en valor. Lo segundo, marcar el punto de que la industria de concesiones está absolutamente disponible para abordar este tema, igual que muchos otros más, en los cuales hay déficit de infraestructura, y quiero poner en valor que en el caso particular del sistema penitenciario de cárceles, la crisis es muy grande, por lo tanto es muy urgente, y quiero destacar que dentro del mensaje que hizo el Presidente de la República anunciando la cárcel de alta seguridad, especificó también que va a ser una especie de fast track para resolver el problema que está asociado a ese concepto de permisología que nos está matando, como dijo nuestro presidente Frey en el CPI. Entonces, aprovecho la oportunidad de tratar de aplicar este otro concepto de urgencia a las otras partes de infraestructura que nos están fallando. Lo segundo que quiero poner en valor es que a nosotros no nos corresponde como COPSA ni como industria, es decir, dónde se hacen las cárceles, cuándo se hacen. Lo que nosotros tenemos que hacer una vez que el dueño ha decidido dónde y cuándo y en qué condiciones se hacen, con quién le da servicio, nosotros poner la mejor capacidad de los talentos de las empresas de clase mundial que están trabajando en Chile en la infraestructura para que el Estado obtenga y los ciudadanos obtengan el mejor valor por las inversiones que se hacen al respecto. En ese sentido, quiero destacar que la industria está absolutamente disponible para ayudar. Tercero, como algunas sugerencias, y para no alargarme demasiado, creo que podríamos, he recogido algunas opiniones de expertos en el área de infraestructura, como lugares, por ejemplo, posibles de ubicación. Esa cárcel de Copiapó se va a hacer, que muy bien dijo el ministro, debió haber sido construida hace más de 15 años. Se va a hacer en un lugar, en un bien nacional de uso público que está entre Caldera y Copiapó, que es un bien nacional de uso público, orilla de la autopista, y nos parece muy bien que se coja ese lugar. Pero también es un lugar enorme, de más de 1000 hectáreas, y podría a futuro ser considerado como una ubicación posible de una cárcel de alta seguridad, que además tendría la ventaja de tener muy buena conectividad, tiene todos los servicios y podría tener todos los espacios, incluso para generar toda la población de gendarmería, servicios necesarios para que esto funcione, pero obviamente por la distancia tendría que ser pensado solamente para aquellos internos que ya están condenados. En fin, es como una sugerencia. Lo segundo, otra ubicación posible, que también está al lado de una autopista, ministro, tiene que ver con que hay una zona bastante yerma de la Ruta 68 antes del túnel Lo Prado. Aquí es una zona que está muy degradada y contaminada por la acción de la minería en unos años. Además hay una planta de energía nuclear al lado, por lo tanto no es apta para vivienda. Podría ser también una posible ubicación. Lo tercero, una recomendación o una sugerencia, hay muchos tipos de condenas de livianas, no sé cómo calificarla, gente que está condenada a reclusión nocturna por incumplimiento de falta. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en adaptar algunos edificios públicos abandonados como antiguos hospitales que fueron renovados por concesiones, hacer una inversión bastante ligera para convertirlos en una suerte como de penales de muy mínima seguridad, con un sistema de control de acceso en las noches y de salida en las mañanas para verificar que se produzca la real internación, y eso permitiría desocupar, no puedo decir cuántas áreas, pero permitiría desocupar personal e infraestructura para internar quizás a personas más peligrosas, y tiene muchas ventajas en el sentido que se cumplirían penas efectivas y sobre todo que la mayoría de esas personas son jóvenes. Si uno las obliga realmente a pasar la noche en un lugar restringido, van a perder las oportunidades de carrete y en fin, una serie de cosas que podría ser bastante eficiente. Y lo último que me gustaría también proponer como industria es que en los hospitales se ha incluido, además de la construcción de la infraestructura, la renovación del equipamiento cada 5 años. Dado que las tecnologías de comunicaciones, de bloqueo, todo lo necesario para la seguridad, tienen una velocidad de renovación enorme, creo que también puede ser una buena sugerencia incluir dentro del sistema de concesiones de cárceles la renovación de los sistemas de seguridad electrónicos, controles de comunicaciones, cada 5 años, porque la tecnología va quedando con mucha velocidad obsoleta. Podemos tener muchas otras recomendaciones más, pero quiero poner en valor lo fundamental. Para nosotros es vital,
Primero, quiero decir de que cuando hay déficit de infraestructura hay una crisis, y aquí ha quedado de manifiesto. Lo segundo, el sector privado está disponible. Lo tercero, la coordinación entre los distintos sectores públicos es fundamental. Y lo cuarto, que tiene que ser lo más robusto posible. Si queremos que los sistemas funcionen bien, tiene que ser robusto el sector del Estado que está dedicado a eso y el sector de la industria privada que está dedicado a eso. Eso es lo que queremos poner en valor y agradecemos la invitación a este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Los 5 minutos entonces de Sandra Ponce de León, por favor. Voy a ocupar este mismo que estaba prendido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y yo estoy aquí, como me habían presentado, como profesora de Derecho Administrativo de esta Facultad de Derecho de la Universidad, pero también como miembro de estas comisiones arbitrales que resuelven los conflictos de este tipo de contrataciones que son administrativas. Y voy a partir desde esa línea, también con la experiencia que tuve de haber trabajado en el periodo de la década del 2000 en concesiones, específicamente desarrollando proyectos de concesión y luego litigando en las comisiones conciliadoras, ¿no es cierto?, y arbitrales de los contratos de concesión, específicamente en uno de estos grupos carcelarios que no tuvo éxito y al que se refería recién el ministro de Justicia. Y un poco haciendo esa historia de alguna situación que no fue muy favorable, digamos, al sistema y que produce también esta, yo me imagino, inercia durante tanto tiempo de retomar el tema de las concesiones carcelarias. En ese momento, cuando se enfrentó el conflicto, porque todos los conflictos o todos los contratos administrativos, civiles, etcétera, tienen conflicto. Es evidente que no hay contrato sin conflicto. Pero ¿qué es lo que llevó a, no es cierto, específicamente a generar ese conflicto? Bueno, fueron varios factores, como aquí decía también Leonardo. Pero básicamente, yo rescato aquí la coordinación. Acá hay un número importante de actores en el sistema de concesiones carcelarias. No es solamente el Ministerio de Obras Públicas, no es solamente la Dirección General de Concesiones hoy día, sino que también es el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, Gendarmería, que determinan en definitiva cuál es la razón, ¿no es cierto?, de existencia de esta de la infraestructura carcelaria. Determinan las condiciones. Y no solamente de infraestructura gruesa, sino que también de los servicios que se van a entregar. Entonces, todo eso tiene que estar, obviamente, muy bien definido desde el inicio, desde las bases, ¿no es cierto?, las reglamentaciones, para qué decir, obviamente, el tema que después se enfrenta la construcción o el mismo proyecto con la permisología. Pero aquí quiero decir que aquí hay muchos actores, y por eso que es dificultoso. Por eso que además se generan conflictos posteriormente, durante la construcción. Si uno no tiene un proyecto afinado, y eso yo creo que todos los que están acá lo saben, si uno no licita con un proyecto definido, afinado, es mucho más probable que durante la ejecución de la obra, de la infraestructura, ¿no es cierto?, se van a generar mayores conflictos, mayores problemas, que no siempre se van a solucionar entre las partes, ¿ya? Muchos se solucionan entre las partes, ¿eh?, y eso lo conocen también muy bien ustedes. Pero muchos de esos también, que son indefiniciones, etcétera, mayores obras extraordinarias, resoluciones del inspector fiscal, etcétera, y que llevan multa, bueno, se llevan a estos sistemas de resolución de conflictos que hoy día tenemos, que también han sufrido modificaciones. A partir del año 2010 tenemos... Y eso es el desafío que va a enfrentar, ¿no es cierto?, esta nueva fórmula de solución de conflictos. Tenemos un arbitraje, que obviamente es obligatorio, digámoslo, porque es muy difícil que se vaya a la Corte de Apelaciones como fundamento o como procedimiento de resolución de conflictos. La mayor parte de los casos van a las comisiones arbitrales. Y lo que cambia, ¿no es cierto?, y a lo que se va a enfrentar este sistema, ¿no es cierto?, o estos contratos de concesiones carcelarias, es a un arbitraje que es mixto, no como en el caso del anterior, ¿no es cierto?, arbitraje que es de árbitros arbitradores, que pueden fallar también en contra de derecho, etcétera. Y acá hay una garantía de alguna manera, ¿ya?, pero también hay una fortaleza del sistema de resolución de conflictos en ese sentido de tener árbitros no solamente multidisciplinarios, que es lo que se necesita acá, no solo son
abogados los que componen esa comisión, ¿no es cierto? Que también hay, ¿no es cierto? no somos los sí es muy importante la participación de las personas o de los árbitros, ¿no es cierto?, que tienen esa especialización ingenieril o de economía, etcétera, porque los proyectos de concesiones rebasan lo que es simplemente, ¿no es cierto?, legal o jurídico, como se dice, sino que también tiene mucha expertise técnica. Pero ¿con qué quiero decir con esto? Hoy día el árbitro que va a enfrentar y va a resolver, va a conocer esos conflictos, tiene una misión, ¿no es cierto?, bastante importante, que es resolver conforme, y lo hace todos los jueces, conforme a las pruebas que se le vayan rindiendo. Tiene sana crítica, es decir, resuelve conforme a lo que van mostrando las pruebas, no tiene una prueba tasada, como se dice en derecho, ¿ya? Tiene más libertad para apreciar las pruebas, pero como árbitro mixto tiene que resolver en derecho. ¿Y qué significa resolver en derecho? Resolver conforme a las reglas del contrato. Y si el contrato no está bien definido, también va a ser complejo, ¿ya?, de enfrentar ¿no es cierto?, un conflicto donde efectivamente vamos a tener que utilizar más que normas, principios, ¿no es cierto?, y eso se hace por un juez. Pero creo que el gran desafío hoy día que enfrenta también el sistema especializado de resolución de conflictos que tiene en este momento y a partir del 2010 el sistema de concesiones, no hablo del anterior porque las cárceles anteriores están sometidas con sus propias reglas, sino que estamos hablando del desafío actual, es precisamente ese, tener un proyecto afinado, lo más afinado posible, ¿no es cierto?, que permita también la resolución rápida, eficiente de los conflictos, ¿ya?, que es lo que yo creo que todos queremos y para allá apuntamos, ¿no es cierto?, cuando se genera un sistema especial de resolución de controversias como el que tiene el sistema de concesiones. Eso primero, ¿ya?, como experiencia y como desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Juan Manuel, por favor. Aló, ¿sí? Bueno, muy, muy buenos días a todas y a todos los presentes, particularmente a quienes han hecho posible este seminario. Felipe Larraín, Hernán, muchas gracias por la invitación. Al Ministro de Justicia por convocarnos también a este desafío. Ya nuestros colegas panelistas y también a quienes asisten hoy día a este seminario, que veo muchas caras conocidas, casi todas, muchos equipos del MOP, del Ministerio de Justicia, concesionarios, exministros, y creo que quisiera partir enfatizando y valorando el tremendo coraje que ha tenido el Ministro de Justicia de poner esto en el debate público, de hacerse cargo de lanzar un desafío, y al mismo tiempo el coraje que tiene esta herramienta y quienes participamos de ella, de asumirlo. Yo creo que esa es la potencia de la alianza público-privada y de nuestra ley de concesiones. Efectivamente, en esto el presidente ha hecho también una apuesta, no solo en esta área, sino en otras también, que son de enorme importancia para las demandas ciudadanas y sociales y económicas que la sociedad chilena hoy demanda. Para que nos hagamos una idea, ya que se ha referido en extenso el ministro a los detalles de lo que va a significar este plan, que tiene como objetivo aumentar las plazas en nuestros centros penitenciarios, el modelo de concesiones hoy día administra casi 30 mil millones de dólares en activos actualmente concesionados. Y con esto, si adjudicamos la cárcel de Talca, que fue una licitación que se hizo en enero de este año, 2024, y se recibieron ofertas en julio de este año. Yo quiero enfatizar esa fecha, porque en general parte del debate de la permisología mete todo dentro de la olla y se dice que todo es lento. Cuando nosotros licitamos un proceso que está normado, que tiene ciertas reglas, y eso no es permisología, para ponerlo en términos bien concretos. Es decir, hemos podido actuar rápido, parte de la promesa y la discusión de fondo de
de esta necesidad está en cuánto somos capaces como sociedad de responder eficientemente y lo más rápido posible, y en el caso de la infraestructura adquiere mayor importancia aún. Muchas veces hemos tratado de explicar o simplificar la explicación de concesiones con la idea de una triple A, que somos capaces de adelantar la inversión, de acelerarla y adaptarnos a las necesidades tanto de la ciudadanía como de aquellos proyectos o contratos que en el pasado fueron de una determinada manera y que hoy día, a la luz de la experiencia, tenemos la capacidad también de hacer una revisión retrospectiva y mejorarlo. Esa flexibilidad la da porque tenemos un contrato donde se hace carne la política pública. Y seguramente lo que estemos decidiendo hoy va a tener también algunos ajustes en el tiempo, que es parte de los mitos también que siempre en estos contratos o en estos proyectos o en los debates sobre concesiones se esgrime, que es la idea esta de que son es una herramienta con un contrato pétreo que no se puede modificar y que vamos a tener que cargar con 20 años o 25 años, un gran plazo, con algo que quedó mal ejecutado. Y eso, la mayoría de los que están aquí presentes saben que no es así. Y parte de lo que Sandra acaba de mencionar es uno de los pilares del modelo de concesiones. La ley del 2010 además le agregó una componente adicional en la resolución de controversia con la creación del panel técnico de concesiones, que hoy día está fallando técnicamente en muchos de los contratos y controversias que tenemos en concesiones. Sin duda, estos 30.000 millones de dólares que están administrando actualmente en el modelo de concesiones, que toma una forma en casi 80 contratos y que con la cartera, rica cartera de proyectos, que otro de los mitos, que no existen proyectos, no, existen hartos proyectos. La dificultad la estamos teniendo en otros lados y me voy a detener un segundo en aquello que creo que puede aportar a esta conversación hoy día. Seguramente entre este año, el próximo o el siguiente llegaremos a los 100 contratos. Y por lo tanto, esa barrera psicológica nos pone ante la responsabilidad de que la carga de la prueba va a estar puesta fundamentalmente no en los llamados a licitación, que es la medida con la que todos los gobiernos, la vara con la que se miden todos los gobiernos, ¿no?, sino en la operación. Precisamente en aquello que le cuesta mucho al fisco en forma directa, que es gestionar una infraestructura, operarla, mantenerla, adecuar, estamos trabajando con personas, adecuarla a las necesidades que van ocurriendo en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que pensar también en la estructura de los próximos 30 años de concesiones, con una orgánica un poco distinta, seguramente con mayor refuerzo personal, pero fundamentalmente con una orientación distinta. Los problemas que vamos a enfrentar, y el ministro lo sabe, es lo que estamos enfrentando en los hospitales hoy día, en algunas carreteras, que es el problema del financiamiento. El problema del financiamiento es que estas obras que son de... Me gustó lo de la cuarta generación de cárceles, pero en realidad a esta le llamamos la segunda generación de concesiones, ¿no?, que son concesiones que no tienen ingresos tarifarios o, digamos, compartición de la responsabilidad del financiamiento por parte de los usuarios, sino que son subsidios que están determinados en un subsidio fijo a la construcción y otro a la operación. En este sentido, la gran dificultad es que teniendo la capacidad de empresas internacionales de gran prestigio que licitan con nosotros, que están participando del modelo, la construcción, en la mayoría de las veces, es con la banca chilena. Y tenemos un problema financiero en este minuto porque con los retiros, en fin, de la AFP, tenemos menos liquidez en el mercado de capitales, tenemos dificultades con algunas normas de Basilea que dificultan de alguna manera el poder, digamos, los créditos o el financiamiento a largo plazo, se van acortando, hay diferencias en las tasas. Yo creo que ahí hay un desafío que evidentemente se escapa de lo que estamos, de la esencia de la importancia de la infraestructura, pero que nos pone con los pies en la realidad que tenemos que abordar. En esto han habido en el pasado, incluso en los periodos en que el presidente Lago o el presidente Frey lanzaron el modelo de concesiones, en que hubo algunas estructuras, algunos dispositivos en las bases de licitación que permitían mitigar en algunos casos el riesgo cambiario, en otros casos también bandas de precios, o quizás
para evitar tantas controversias, en fin, lograr incorporar algunos elementos de la tipología de contratos colaborativos, donde justamente algunas partidas más sensibles las podamos abrir de manera tal de generar una compensación, por decirlo así, automática, en que cuando se sube el precio de algún insumo a la construcción o alguna varianza mayor, compartimos ese mayor costo entre el fisco y el concesionario, y de modo contrario, cuando baja, compartimos el beneficio. Yo creo que hay innovaciones todavía que poder incorporar, lo estamos mirando de cerca, porque creemos en la competencia y queremos que haya más actores postulando nuestras licitaciones, porque esta tarea, esta misión lo requiere. Una última cosa y aclaración a Leonardo: efectivamente estas bases, así como tienen innovaciones en la parte de los servicios, también incorporan el equipamiento que tiene la responsabilidad el concesionario de reemplazarlo y de mantenerlo de acuerdo para que esté vigente a las necesidades tecnológicas del periodo. Muchas gracias, Juan Manuel. Miguel Ángel, por favor. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación y la posibilidad de estar en esta testera. Quisiera poner énfasis en tres ideas que son importantes para nosotros, digamos. La primera es que yo creo que no se ha realmente dimensionado cuando hablamos de cuarta generación de cárceles concesionadas. El seminario hace referencia al futuro, y el futuro tiene que ver con esta idea de la cuarta generación. El sistema de cárceles concesionadas ha sido durante los últimos 15 años objeto de escrutinio de toda índole, desde la academia, desde la institucionalidad pública, desde el mundo de la política a través del Congreso, etc. Y ese escrutinio no ha quedado en el vacío, no se ha perdido, ¿ya? Solo quiero poner un par de ejemplos. El año 2015, el Ministerio de Justicia se desarrolló una comisión triministerial que estuvo conformada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Justicia, donde se evaluó exhaustivamente cómo estaba funcionando el sistema de cárceles concesionadas. Y gran parte del diagnóstico que se obtuvo de esa comisión hoy día está reflejado en las bases de licitación de la cárcel de Talca y va a estar reflejado en las bases de licitación de los contratos futuros. Esta cuarta generación tiene un eje que es muy importante, que es un hecho esencial en lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es que la reinserción social vuelve al Estado, como en términos de lo que se llama intervención especializada. Ese es un cambio estructural desde el punto de vista de cómo se concibieron originalmente las concesiones carcelarias. Y eso yo creo que es un elemento muy importante y que tiene que ver un poco con este proceso de revisión y de análisis y de aprendizaje. Es muy importante que se entienda que hemos aprendido de las lecciones. Si alguien propusiera hoy día, por ejemplo, llamar a licitación de construcción de una cárcel con pautas mínimas de diseño y construcción, lo más probable es que saldríamos todos arrancando y esa licitación se declararía desierta. Aprendimos de los errores. Si ustedes miran los fallos de las comisiones arbitrales de esa época, lo comentábamos con la profesora hace unos minutos atrás, y uno mira las razones por las cuales se falló a favor de las partes correspondientes, tiene que ver con ese tipo de procesos. Aprendimos de la lección. Y por lo tanto, el futuro de las concesiones carcelarias tiene su base en el aprendizaje. Creo que hay una segunda idea que también es muy relevante. Se fue el ex ministro de Hacienda, quería decirlo cuando estuviera, pero lo voy a decir igual. Los contratos de concesión tienen en promedio entre 15 y 20 años de duración. Eso significa que para el sector justicia y en particular para gendarmería, un porcentaje importante de la población penal está apalancado financieramente por ese periodo de tiempo. En una serie de servicios que son fundamentales: alimentación, reinserción, salud, lavandería, aseo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué eso es importante? Quiero poner un ejemplo. En medio de la pandemia, nos llamó un gerente de una sociedad concesionaria y nos preguntó si íbamos a pagar los subsidios o no, a propósito del desastre que estaba quedando. Y a nosotros como Estado, jamás se nos pasó por la cabeza no pagar los subsidios. Y ese apalancamiento financiero, presupuestario, ¿cierto?, que no es fácil de obtener, por aquí está la
jefa de presupuesto de Gendarmería, que sabe perfectamente que no es fácil de obtener, está de alguna manera garantizado en los contratos de concesión. Si estas 30.000 plazas que se proyectan al 2030 representan en su momento más del 50% de las plazas del sistema penitenciario, quiere decir que tenemos eso cubierto desde el punto de vista de las finanzas públicas. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos si vamos a tener otra pandemia, no sabemos si vamos a tener otro terremoto, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede, las prioridades de política pública cambian. Hoy la prioridad de política pública es la seguridad y las cárceles son importantes, pero eso no siempre es así. Para quienes llevamos hartos años en este proceso, sabemos que son ventanas de oportunidad, así lo enseñamos en materia de política pública. Esa es una segunda idea que me parece muy relevante. Y por último, las concesiones carcelarias deben ser de las políticas públicas más complejas que tiene el país, en términos del número de actores que participan. El Ministerio de Justicia se transforma en un nodo, en un punto focal, a donde llegan otros ministerios, ¿cierto?, como el Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección General de Concesiones, donde hay otros servicios públicos, como Gendarmería, la Defensoría Penal Pública, etcétera, etcétera, y donde, a diferencia de otras políticas públicas, también se interactúa con la industria y se interactúa con las empresas. Y eso también es muy distinto comparativamente con otros. Lo hace más complejo, lo hace más difícil de entender. Yo creo que a pesar de los 15 o 20 años que llevamos en concesiones, todavía hay personas que creen que son cárceles privadas, y eso son mitos muy difíciles de resolver. Y por lo tanto, si queremos un futuro de cárceles concesionadas adecuado y exitoso, no solamente para el Ministerio, sino que para el país y para todos los ciudadanos, tienen que fortalecerse y tienen que, de alguna manera, afianzarse. Y no puedo desaprovechar esta tribuna para agradecer a todos los funcionarios de Gendarmería que están detrás de esto, a todos los funcionarios de la Dirección General de Concesiones que están detrás de esto. Acá están, por ejemplo, todos los inspectores fiscales. A la gente del nivel central de la DGC, a la gente del Ministerio de Justicia, de las distintas divisiones, reinserción social, finanzas, presupuesto, etcétera, etcétera. No veo a la gente de la Dirección de Presupuesto, pero ha sido un apoyo fundamental. Ellos han visitado las cárceles con nosotros para poder discutir cómo avanzamos hacia el futuro. Yo creo que eso ha sido una experiencia muy innovadora, ¿ya? Porque les permite ver de una manera distinta lo que están financiando o lo que están autorizando en términos de gasto. Así que a través de esta tribuna quiero decir que si hay un futuro de las cárceles concesionadas, tiene que ver con las personas que trabajaron en el pasado en las cárceles concesionadas. Eso, gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Han llegado algunas preguntas. Yo tenía una que me gustaría que a lo mejor dijeron ya algunas cosas, pero que como destacaran algunas cosas importantes. De estas lecciones aprendidas que tuvimos en el proceso anterior, ¿qué recomendarían que este proceso nuevo tenga, si es que no las que se incluyeron o faltan algunas? Porque a lo mejor sería importante que esas lecciones aprendidas vayamos plasmándolas. Entonces, por lo tanto, yo creo que puede salir una recomendación interesante de este panel de cómo seguir mejorando el sistema carcelario a través de las concesiones. ¿Sí? Sigamos el mismo orden, por favor. Bueno, efectivamente es lo más notable que vamos a destacar en este panel, las lecciones aprendidas. Efectivamente, el fracaso de la primera, no fracaso, pero se hicieron varias cárceles, pero demoraron mucho, tuvo que ver con la falta de coordinación de los dos ministerios, pero tuvo también mucho que ver, y aquí voy a hacer algo con mucho cariño, Sandra, pero ojalá ustedes, los que se dedican al arbitraje, no tengan ningún trabajo en la próxima oleada de concesiones de cárceles. Ahora, y eso se puede lograr con de varias formas. Sin duda, una de ellas es una muy buena coordinación entre los ministerios, Justicia y particularmente Gendarmería, como bien se destacó acá, y Obras Públicas y la Dirección General de Concesiones. Un buen proyecto, evidente. Ahora, pero el proyecto perfecto no existe. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ahí viene un factor que es muy importante, y por eso ya hablaba en mi primera parte de la robustez que nosotros necesitamos como industria del Estado en lo pertinente a esta área, o tanto de los inspectores fiscales de concesiones como la gente de Gendarmería, sean capaces de tomar las decisiones necesarias para adaptar las falencias del proyecto a la realidad.
sin necesidad de estar pasando por aprobaciones, e incluso quiero decirlo con todas sus letras, muchas veces por el temor a Contraloría, por el temor a que se pueda pensar de que hay un mal manejo, etcétera. O sea, esa robustez es fundamental para que esto funcione. Insisto, no existe el proyecto perfecto. Hemos aprendido las lecciones. Tenemos muy buenas empresas, vamos a hacer muy buena ingeniería de detalle, las especificaciones, pero siempre la realidad supera las cosas, sobre todo los cambios tecnológicos y sobre todo las coyunturas que se producen. Entonces, eso creo yo es lo más relevante de la lección aprendida, y lo otro relevante es que lo hemos aprendido los socios, tanto el sector público como el sector privado. Yo quiero ratificar, y yo creo que en esto vamos a coincidir, porque estamos todos en la misma línea. Sin proyecto, obviamente no hay contrato que resista, ¿no es cierto?, un conflicto, ¿ya?, o la resolución completa y satisfactoria del conflicto. No digo que el conflicto se resuelve porque uno gana y otra pierde, no. En estos casos, normalmente hay que ganar por los dos lados. Por algo se estimó como pertinente este sistema específico de resolución de conflicto especial, que es el arbitraje. El arbitraje lo que tiene de gracia es que invita a las partes a llegar a un buen, no sé, una buena resolución. Pero, como ya decía recién, el árbitro mixto, ¿ya?, llama a las partes, puede, ¿no es cierto?, acercar posiciones, pero a la larga y al final va a tener que resolver conforme a la ley del contrato, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir y vamos a terminar con ese mismo elemento que es el buen proyecto. Y como bien dice Leonardo, después los que ejecutan el proyecto también tienen que ser capaces, ¿no es cierto?, de lograr los objetivos, tanto privados como públicos, ¿no es cierto?, que se trazaron, ¿eh? Y eso es, y se da con la fortaleza, con el conocimiento, con la experiencia, con la capacitación y también con tener mucha claridad, y yo creo que a eso apunta Leonardo, tener mucha claridad respecto de las funciones que a cada uno le competen, ¿eh? También hay una política interna dentro de los ministerios, dentro de las direcciones, ¿no es cierto?, que tiene que ser clara en ese sentido para que las partes que están allí, sobre todo, ¿no es cierto?, el concesionario que está ejecutando todos los días, está en terreno, etcétera, también tenga claridad respecto a quién, cómo, cuándo, dónde. Esos límites internos de la gestión interna administrativa son muy importantes también para el buen desarrollo de los proyectos y después evitar los conflictos, ¿eh? Que los conflictos sean realmente los importantes, no cualquier cosa que se lleve, ¿no es cierto?, al panel, ¿eh?, o a la comisión arbitral después. Eso. Bien, a mí me gustaría salir un poquito del ámbito del contrato y abordar un tema que tal vez estamos dejando de lado, que tiene mucha relación con la capacidad de poder avanzar rápido la ejecución de este proyecto y tiene que ver con la inserción de estas cárceles en el territorio. La mayoría, si uno hace un análisis de la mayoría de las dificultades y demora en nuestro sistema de evaluación ambiental, dice relación fundamentalmente por no haber acogido a tiempo ni en forma efectiva las demandas de los centros poblados o de lo que se denomina la afectación, digamos, al medio humano. Y esto en distintas escalas y en distintas, digamos, dimensiones, tanto la comunidad aledaña, la comunidad organizada, los grupos de interés, las autoridades políticas, las empresas. Y eso, de alguna manera, y voy a aprovechar de entrar en el debate de la cárcel de Santiago, me parece que la forma de abordar esa dificultad está en la esencia de lo que se denomina una infraestructura crítica que nadie quiere. Ustedes, me imagino, dominan el término NIMBY, que es no en mi jardín, o sea, entre los vertederos, las cárceles, incluso alguna en un momento, y sobre todo después del estallido, que el tener una estación de metro ya era un sinónimo de perturbación a la calidad de vida de los barrios. Y por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de eso. La forma que al menos en la Dirección General de Concesiones y por mandato explícito del presidente fue que pudiéramos ir acogiendo, en la medida obviamente que no naturalice el contrato, el objeto del contrato, que es la obra en sí misma y su operación,
pudiéramos atenderlo. Y es por eso que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente en el programa Buen Vecino, que explica de alguna manera la forma en que estamos tratando, por una parte, de resolver lo que no quedó bien hecho, tal vez por un momento económico distinto, en fin, pero no podemos pasar una carretera cortando la ciudad. Eso ya no es posible. De hecho, en eso, en el sector oriente de la capital, construimos un tramo de Vespucio que no tiene nada que ver con el tramo de la zona surponiente de Santiago. Y vamos a tener que hacernos cargo, vamos a tener que buscar la forma de generar nuevo espacio público, porque además está íntimamente ligado con la seguridad pública. Este es un sistema un poquito más grande. Estamos mirando las cárceles hoy día, pero esto, la dificultad, no hay una sola bala de plata. El construir cárceles es la última parte de un sistema que hemos organizado de esta manera, con tribunales de justicia, en fin, donde la gente está privada de libertad porque cometió un delito y porque es para la sociedad mejor tenerlos, digamos, fuera de circulación entre nosotros, pero antes de eso hay hartas cosas más que hacer respecto al medio en el cual nos desenvolvemos. En Santiago, y aquí si uno hiciera un ranking de mandante, yo te diría que justicia está de los primeros. Después tengo un seminario de salud y voy a decir lo mismo, pero no. Está primero en el sentido que yo creo que tenemos una muy buena relación. Yo creo que la dificultad está con las otras instituciones cuya responsabilidad está precisamente en cómo hacer posible que nos hagamos cargo y que no estemos del lado del que no quiero que lo hagan. ¿Sí? El problema en la cárcel de Santiago, del distrito penitenciario de la ciudad de Santiago, que tiene el Centro Justicia, que se va a ampliar, que vamos a realizar pronto, Pamela, el Santiago 1, la Peni, y este nuevo anexo, digamos, que en realidad va a ser una adicional, más el médico legal que se está construyendo en el mismo sector, implica que estamos haciendo una actuación un poco más grande en la ciudad. Nosotros estamos por iniciar las obras de aprobar el tramo de la ruta 78 que pasa justamente detrásito. Y tenemos un parque maravilloso que se llama el Parque Víctor Jara, que tiene que continuar, porque el problema no son los reclusos, es la actividad que se genera en torno a la cárcel. Las familias, los niños, la delincuencia, que tiene que ver con también entre el Centro de Justicia cuando hay algún procesado, digamos, que de alguna banda o pandilla. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí el mayor desafío para lograr, y esto va a ser acá, incluso en la de Copiapó, que estando fuera de la ciudad, va a terminar ocurriendo lo que pasó en Colina. Seguramente se va a conurbar, va a haber más tránsito, cuando hay más tránsito hay más actividades, tenemos que pensar ese futuro. Eso implicará entonces que tenemos que tener, junto con los municipios, dado que es intercomunal, porque toma un espacio adicional entre San Joaquín, Santiago, una autoridad planificadora de parte del gobierno regional que sea capaz de armar un plan maestro de la zona. Y yo creo que este proyecto de la cárcel de Santiago 1, la ampliación o la nueva, tiene que hacerse cargo de eso, generar no solo espacios o lugares o hacerse cargo de esas actividades que la familia y el entorno del mundo penitenciario requiere, sino que también pongamos normas que incentiven que tengamos un barrio que se transforme en una oportunidad más que en un problema. Lo que estuvo detrás de la idea de localizar el Centro de Justicia en ese lugar era que se iba a llenar de edificios de bufetes de abogados y de litigantes, en fin, nunca ocurrió. Porque hacemos la obra, pero pareciera que miramos solamente hacia adentro y ahora tenemos que mirar hacia afuera. Ese es el mensaje de los aprendizajes que yo creo que vale la pena tener. Muchas gracias, Juan Manuel. Miguel Ángel. Sí, ejemplos de lo importante que un contrato de concesión tenga capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad. Durante estos 15 años hemos tenido varios eventos donde funcionarios de gendarmería con armamento fiscal han tenido situaciones de ideación suicida.
porque concentramos muchas veces nuestra discusión en la población penal, en los privados de libertad, y eso está correcto. Pero en estas cárceles concesionadas, como son públicas y no privadas, trabajan funcionarios de gendarmería en esa condición. Y los contratos de concesión originales no contemplaron que un médico, que un psiquiatra, que un psicólogo pudiera ayudar a enfrentar una situación de riesgo de vida como esa. Si hay algo que hemos aprendido en estos 15 años, es que habían cosas que no pueden someterse solo al escrutinio financiero desde el punto de vista si esas horas médicas tienen que estar o no. No sé si me explico. Porque el valor de la vida y el valor de la vida de un funcionario de gendarmería para nosotros es lo más relevante. Una de las cosas que hicimos en este contrato es colocar un programa de prevención del suicidio de funcionarios. Que cuando un capitán de gendarmería, un coronel de gendarmería observa que tiene un funcionario que está con problemas, que no tenemos el tiempo para traerlo al hospital de Dipreca de Santiago porque hay que atenderlo ahí, en el momento, para evitar que esa persona se suicide. Lo incorporamos en las bases de licitación. Y esa es la capacidad de adaptación que se requiere hoy para enfrentar un futuro de mediano plazo desde el punto de vista de cárcel. Obviamente que uno no puede prever cuando hace estos contratos cómo van a evolucionar. Yo siempre pongo este ejemplo, los que me han escuchado se van a reír. Nosotros pusimos muchas horas de dermatología en las especialidades médicas cuando partieron los contratos de concesión. Claro, lo que no supusimos, ¿cierto?, era que cuando los internos tuvieran acceso a agua 24 horas al día y pudieran ducharse todos los días en su celda individual, las enfermedades infectocontagiosas como la sarna y la pediculosis iban a disminuir. Después de un par de años, el dermatólogo miraba el techo en la cárcel concesional. Sin embargo, la lista de espera de otras especialidades era tremendamente larga. Esa es la capacidad de adaptación y de flexibilidad que necesitamos en contratos tan complejos como este. Y por último, que es un eje central para nosotros, la reinserción social. No se previó, ¿cierto?, que iban a evolucionar no solamente el conocimiento científico respecto de cómo abordar, ¿cierto?, la reincidencia criminal, sino que también iban a cambiar las técnicas de intervención, las metodologías. Sin embargo, el concesionario había ofertado un modelo de intervención y ese era el modelo que tenía que estar vigente por 15 o 20 años. Eso no tiene, mirado en perspectiva, no tuvo ningún sentido. Las bases de Talca contemplan que el Estado, cada cierta cantidad de años, 4 en este caso, puede revisar completamente el modelo de intervención para las personas privadas de libertad. Son ejemplos concretos, bien precisos, pero que muestran, o quiero mostrar, que efectivamente el aprendizaje de lo que fue el periodo anterior de concesiones está plasmado en este futuro y en estos nuevos contratos. Muchas gracias. Tengo dos preguntas, porque ya estamos más o menos en la hora, pero yo creo que son más orientadas a Juan Manuel y a Miguel Ángel, digamos. Una tiene que ver con cuál es el término de brecha económica de la inversión necesaria para esta infraestructura que nos presentó el ministro, digamos, es decir, de esta ampliación que hay que hacer, si hay una estimación de cuánto es el costo de inversión que se requiere. Esa es una pregunta. Y la otra también es un poco más técnica, a lo mejor también Leonardo nos puede ayudar en eso, es en el área de que si se pueden usar diseños estandarizados para poder materializar construcción más industrializada y así avanzar más rápido en la materialización una vez que te todos los permisos, por cierto, pero la fase de construcción a través de diseño estandarizado e industrialización, si eso se está considerando o no. Esas son las dos preguntas que me quedan aquí y después le daría un minuto para terminar a cada uno de ustedes. Respecto de la primera, efectivamente tenemos una estimación de lo que van a implicar tanto las ampliaciones de cárceles como las nuevas licitaciones. El ministro lo ha dicho públicamente en varias de sus intervenciones, estamos hablando de 23 millones de UF en inversión. Eso no contempla o no es un monto que refleja cierto los costos de operación, es decir, los subsidios de operación que vamos. Obviamente que eso tiene una cierta periodicidad porque hay un plazo en el tiempo. Sin embargo, hay otro dato que sería interesante para la opinión pública que lo pudiera revisar. Cada ciertos años la Cámara Chilena de la Construcción emite un informe sobre el déficit de infraestructura en el país y ahí hay un cálculo de cuánto le costaría al Estado reponer toda la infraestructura penitenciaria deficiente que tiene hoy día. Y ahí entran recintos como la penitenciaría, como las colinas o cualquier otro. Y el monto es bastante más alto que estos 23 millones de UF que yo estoy siguiendo.
Por lo tanto, yo creo que ustedes también han escuchado al ministro, él está planteando, ¿cierto?, y así lo informó el presidente de la República en su cuenta pública, también se va a dejar un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que aborde no solamente la contingencia de este tsunami de población penal que ustedes vieron en la lámina, digamos, porque ya no es una ola, eso ya es lo más parecido a un tsunami. Y que eso también tiene que cuantificarse para ver cómo se aborda no solamente en el corto, sino que también en el mediano plazo. Eso respecto de la primera. Respecto de la segunda, la experiencia con estandarización de diseños y construcciones de cárceles no ha sido muy positiva para nosotros. Esencialmente porque el país tiene una diversidad climatológica bastante grande. Si ustedes visitan la cárcel de Puerto Montt, el módulo de mujeres no tiene calefacción y solamente tienen agua caliente las celdas donde están las madres con sus hijos. En su momento esos módulos nos parecieron extraordinarios desde el punto de vista del avance en la infraestructura, pero mirado hoy día desde la perspectiva de los derechos humanos, mirado desde la perspectiva algo tan básico como las reglas Mandela, que son las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, no las cumplen. Entonces necesitamos tener perspectivas o modelos constructivos o de diseño de cárceles, pero tienen que necesariamente adaptarse a la realidad, no solamente regional, sino que también del perfil, de alguna manera, de la población penal que nosotros enfrentamos. Y hoy día eso tiene que obtener cada vez mayores niveles de segmentación, no solamente por el nivel de criminalidad o de contagio criminógeno que estas personas presentan, sino que también por otros perfiles como hombres, mujeres, con niños o sin niños, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Leonardo, ¿quieres agregar algo sobre las preguntas? A ver, con respecto a la parte técnica, comparto plenamente que no se puede estandarizar la longitud de nuestro país, la diversidad de clima, y sobre todo que está cambiando, así que es bastante complejo. Pero sí quiero marcar un punto. No nos olvidemos que el Estado lo que hace en el caso de cualquier proyecto de infraestructura es entregar un anteproyecto. Es un layout, una disposición, nivel de servicio, etcétera, todo lo demás. Y el concesionario es el que hace la ingeniería de detalle. Y ahí hay que tener dos conceptos presentes. En la construcción, el plazo es todo. Absolutamente todo. Mientras más rápido esté en funcionamiento la edificación correspondiente, todos ganamos. Entonces, las empresas de clase mundial que trabajan en Chile en concesiones, tenemos acceso a las últimas tecnologías. Por ejemplo, en las cárceles, como son construcciones repetitivas, es muy simple de prefabricar e industrializar. Es lo más simple que hay. Pero eso requiere tomar algunas decisiones de diseño poco ortodoxas con respecto a la construcción convencional, que no necesariamente la gente que revisa posteriormente tiene la misma flexibilidad para entenderlo. Entonces, justamente ahí volvemos a la coordinación. Cuando uno prefabrica e industrializa, introduce nuevas tecnologías que no necesariamente conocen los revisores, por ejemplo, cómo unir piezas de hormigón, etcétera, muy técnicas, pero eso existe y eso puede acelerar los plazos porque permite construir en paralelo. Mientras se están haciendo las fundaciones, ya se están haciendo los muros, las losas y los baños. Entonces, en fin, esa capacidad tecnológica la tenemos las empresas en Chile. Lo importante es que también tengan la capacidad de revisarlo, corregirlo si es necesario y aprobarlo las contrapartes. Esa es mi respuesta a eso. Perfecto, muchas gracias. Bien, estamos llegando al término. No sé si cada uno quiere un minuto cerrar algún comentario final. Yo quiero agradecer la oportunidad, recalcar lo valioso que es la colaboración público-privada en toda la área de infraestructura, la disposición que ha tenido el actual gobierno, representado por varios ministros, en considerar la infraestructura como política de Estado. Quiero marcar ese punto fundamentalmente. Lo que vamos a hacer ahora es continuación de cosas que se hicieron hace muchos años. El mejor ejemplo, estas cárceles que estamos visitando, se fueron proyectadas o planeadas hace 15 años. Y las que vamos a construir probablemente van a ser inauguradas por otros gobiernos que a su vez se encargarán de generar otros proyectos. O sea, sin infraestructuras políticas de Estado ya estamos con un tremendo avance. Y lo otro que quiero destacar, lo que marcó el director, la política del buen vecino, que es un déficit que teníamos en todas las áreas de infraestructura, se está corrigiendo, pero esa política es mucho más sensible porque evidentemente hay vecinos peores que otros y con todo respeto, pero una autopista es mejor vecino que una cárcel. Entonces, evidentemente tenemos que redoblar la política de buen vecino en el caso de las cárceles. Bueno, yo también felicito al gobierno también en este empeño que yo creo que era muy necesario. Nos mostraba el ministro de Justicia
una política que es relacionar, ¿no es cierto?, con uno de los mayores quehaceres que tiene el Estado en estos días para nosotros, que es resguardar la seguridad. Y la seguridad implica también hacerse cargo, ¿no es cierto?, de quiénes son los que están poniendo en riesgo esa seguridad, pero sin olvidar, como decía, ¿no es cierto?, Juan Manuel, Miguel Ángel, perdón, que también se trata de personas, ¿no es cierto?, las que estamos nosotros obligados a resguardar, ¿ya?, en estos recintos. Por eso es que es tan complejo, es tan compleja la infraestructura penitenciaria. Pero yo felicito nuevamente este empeño. Yo creo que la asociación público-privado es la única, ¿no es cierto?, herramienta que hoy día puede operar para solucionar este problema. Y bueno, todo el éxito del mundo también en ese empeño a todos los actores que están acá. Muchas gracias. Sí, también me sumo a los agradecimientos. El mensaje final más bien es, tenemos un problema, está diagnosticado, tenemos un plan, mano a la obra nomás. Eso quería decir. Bueno, agradecer primero que nada a la tribuna para poner el tema del problema penitenciario y de las concesiones carcelarias relevante en la opinión pública. El gobierno, el ministro y en general el sector público está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Están los proyectos, está el financiamiento, vienen los procesos. Pero en la licitación de Talca llegó un solo oferente. Es un éxito, porque esperamos, ¿cierto?, en un par de semanas más adjudicar y poner en marcha esa cárcel. Pero el futuro que ustedes vieron en la lámina que presentó el ministro, con casi 12.000 plazas, depende ahora del interés del sector privado. Y queremos aprovechar este espacio para hacer una invitación a las empresas, a acercarse al ministerio, a acercarse a la Dirección General de Concesiones, a conocer los proyectos que estamos planteando, y en conversar, ¿cierto?, las condiciones para que podamos tener más oferentes, más competencia, que es algo que también nos importa mucho, ¿cierto?, y así poder tener excelentes resultados en el mediano plazo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Solo un mensaje, una noticia o una información. En CLAP estamos tratando de que cada seminario lo pongamos en un documento y después lo subimos a la página web. Así que esperamos que estemos disponibles pronto. Se lo va a hacer llegar a usted antes que lo publiquemos para que corrijan las cosas que nosotros vamos a transcribir y poder tener disponible este documento a la brevedad. Así que nuevamente muchas gracias a usted y a la gente que nos sigue por streaming, por este valioso discusión sobre el sistema carcelario en concesiones en Chile. Así que mucho éxito a cada uno de ustedes y nuevamente muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos a nuestros panelistas y también a todos quienes nos acompañaron tanto de manera presencial como vía streaming. Los dejamos invitados a seguir asistiendo en nuestros próximos seminarios que realizaremos durante este año en el marco de nuestra celebración del 10º aniversario de CLAPES. A quienes nos acompañan en el salón, los invitamos a un café a la salida.